todo lo alto, muy buen domingo, muchos niños. Hoy el símbolo de este día es la palma y sobre todo de esta procesión que se ha unido al Colegio Inmaculada Jesuitas. Es el reencuentro de muchos antiguos alumnos que durante un año no se han visto, y antes de empezar la procesión son los abrazos, la alegría, el sentimiento, la devoción de volverse a encontrar para poder procesionar por las calles de Alicante. Así que poco a poco iremos contando por dónde va cada paso, con protagonistas, capataces, damas de mantilla, bandas de música y todo lo que acompaña a esta procesión, que es la que más pasos saca en la Semana Santa alicantina. Seguimos en la Basílica de Santa María, que cada vez está más repleta de gente, un domingo veraniego, y estamos acompañados de la primera autoridad de la ciudad, don Luis Barcala, que hoy viene como alcalde con la vara de mando de la ciudad y como antiguo alumno del Colegio Inmaculada Jesuitas, que además es un orgullo desfilar con tus antiguos compañeros de clase, ¿no, Luis? Sí, bueno, nosotros salimos en el paso de Jesús en Samaria, que es el que portan los antiguos alumnos dentro de todo el conjunto que desde Santa María pues inaugura con la burrita esta Semana Santa alicantina. Bueno, esperamos una Semana Santa repleta para la ciudad, porque ya hay un ambiente de gala, y fíjate hoy aquí en la Plaza de la Basílica cómo está, ¿eh? Bueno, todo Alicante lleva todo el fin de semana, desde el viernes por la tarde hay un lleno de un 95% de ocupación hotelera, los restaurantes, todo, absolutamente todo. La gente está volcada, un buen tiempo además, y claro, la gente está volcada con la Semana Santa. Como decía Luis, el alcalde, y decía Miguel Ángel, hoy es un día de unión de los antiguos alumnos, ¿no? Sí, la verdad es que es un día de celebración. Aparte de que, bueno, la tradición alicantina y la tradición española, el tema de Semana Santa es muy importante para los jesuitas, para el colegio y para los antiguos alumnos. Es un día de celebración, de reunión, que no siempre nos podemos ver, y yo creo que es un buen acto para juntarnos todos y tener el sentimiento de jesuitas. Pero fíjate, Yago, que hablaba Miguel Ángel, que ya hay más de 600 niños y mayores y exalumnos del Colegio Inmaculada que participan en la procesión del Domingo de Ramos. Sí, la verdad es que una alegría, ¿no? Ver que hay chavales que están ahí, que están interesados en llevar los pasos, seguir la tradición de los que empezamos con este proyecto del paso de jesuitas. Y nada, muy bien, muy ilusionados, y que sigan, animamos aquí a todos los chavales a que sigan con las tradiciones alicantinas y las tradiciones religiosas. Oye, Miguel, la importancia del capataz delante de un paso y durante toda la procesión. Tú ya llevas años, y esta procesión, el cambio del Viernes Santo al Domingo de Ramos, realzó con la fusión con el Colegio Inmaculada. Sí, la verdad es que fue un ofrecimiento que hizo cuando era hermano mayor Alfredo Llopis, de decir que el Colegio Inmaculada, como que fue el precursor de esta hermandad, el que se involucrase en la procesión. Entonces la trasladamos al Domingo de Ramos por la mañana, y entonces ahora pues la verdad es que es un día espectacular, de luz, de claridad, y que todo el colegio cada vez está más involucrado, porque salimos cerca ya de 600 personas del colegio en la procesión. Salimos todos los colectivos, salimos antiguos alumnos, salen los AMPAs, y salen más de 300 niños del colegio, están saliendo. Y sobre todo quería destacar la banda de cornetas y tambores. Cada paso lleva su banda de cornetas y tambores. ¿Y una nuestra? Una nuestra, la primera, la de cabecera, el año pasado empezamos, la banda San Ignacio de tambores, que está toda formada por niños del colegio. Este año salen ya cerca de 25 o 30 niños con el tambor. Bueno, Miguel, buena estación de penitencia, que salga todo bien, que la Semana Santa sea un triunfo y para adelante. Disfrútalo, José, y me alegro mucho de verte por aquí muchos años. Igualmente. De acuerdo, José. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues aquí seguimos para casi finalizar ya con el primer equipo de 12 TV esta retransmisión. En el fondo está la oración en el huerto, que ya han pedido la venia y están iniciando su paso por la carrera oficial. Y detrás nuestro compañero José Ángel Ponsoda con el otro equipo de 12 TV en este especial Alicante Directo, especial Capirote, pues pedirá la venia a la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y la Santa Mujer Verónica, que es lo que están esperando muchos alicantinos, como hemos dicho antes, el ver a nuestra Santa Faz entrar en la carrera oficial de la ciudad y ya continuar con ella por un marco extraordinario como es la explanada, una
imagen única, con las teselas en el suelo, las palmeras, el mar Mediterráneo a tu derecha y la cara del Moro a tu izquierda, hasta acompañar a la Santa María. Ha sido todo un placer el contarles para 12TV en este especial directo que hemos hecho hoy domingo, y estaremos toda la semana con ustedes desde la salida de la Basílica de Santa María, los 5 pasos que han procesionado hoy al margen del de la burrita que les ha contado el otro equipo de 12TV, capitaneado por José Ángel Consoda, y nada más. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos mañana en el Lunes Santo con las diferentes procesiones y los diferentes momentos únicos que 12TV les va a hacer llegar hasta sus hogares, a todos ustedes y a las personas que no puedan desplazarse al centro de la ciudad igualmente. Un saludo.